14 de máximo. Bien, gobernador Gerardo Morales, buen día. Feynman le habla, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Feynman? Buen día. Buen día. ¿Lo llamó Guado de Pedro para bajar un cambio? Me llamó Guado de Pedro, sí. Me llamó el ministro de Interior para establecer un diálogo. Yo soy una persona de diálogo. A mí siempre, cuénteme, Feynman, del lado del diálogo. No, lo sé, lo conozco muy bien. No tienen claro todavía el gobierno qué dialogar. Claro. Que lo que circula es la necesidad de la paz, de dialogar y del encuentro, pero sí. Se me comentó de una misa que se estaría convocando para Luján, pero cuando vi que la marcha, que la misa es para... Es decir, el gobierno en lo que se equivoca es que sigue generando hechos de una facción, claro, de una fuerza política. No puede el gobierno, el presidente convocó, apenas hizo cargo, a la Unión Nacional. La Unión Nacional no es excluyendo a Feynman y a Morales. No es excluyendo a Juan, a Pedro, a Diego. La Unión, la convocatoria de la Unión Nacional es sin exclusiones. Entonces, me parece que lo primero que tiene que resolver el gobierno es que a mí me interesaría dialogar sobre planes estratégicos para el mediano y largo plazo que debe poner en marcha el país. Por ejemplo, para resolver el déficit energético. Este año el déficit de energía va a cerrar en 15.000 millones de dólares, Feynman. Entonces, ¿por qué estamos comprando gas a Bolivia? ¿Por qué compramos gas en barco teniendo Vaca Muerta? ¿Por qué no hacemos los ductos que hay que hacer, la planta de licuefacción en Bahía Blanca? ¿Por qué no estamos poniendo todo el potencial de Vaca Muerta para, lejos de tener 15.000 millones de déficit, bajar ese déficit y llenar las arcas del Tesoro, el Banco Central, con 20.000 millones de dólares por la energía? Si vamos a hablar de temas que tienen que ver con los problemas estructurales del país, ahí estoy. La minería, exportamos el año pasado 3.000 millones de dólares, mientras Chile exportó 63.000 millones de dólares. Bueno, usted tiene una de las vedettes del momento, el litio. Bueno, nosotros, solo Jujuy, Feynman, el año que viene va a exportar 3.000 millones de dólares en litio, solo en litio. Entonces, si vamos a hablar de los... A veces yo creo que desde la política nos alejamos de la gente, de la agenda de la gente. Entonces, si vamos a hablar de eso, yo estoy dispuesto. Ahora, el gobierno no tiene en claro qué dialogar y el presidente sale a decir que no convoca el diálogo. Entonces el problema es, sigue siendo la política en el gobierno, lamentablemente. Yo veo que Guado de Pedro tiene la mejor voluntad, él es ministro de Interior, yo soy gobernador, tenemos un diálogo permanente por temas institucionales de nuestra provincia y del país, pero bueno, el problema es que el gobierno sigue enredado en un problema político grave y además ahora está perdido. Es decir, cuando hay que hablar de la paz, del encuentro, de bajar un cambio, es para todos, y no mirando la paja en el ojo ajeno. Acá los cultores del odio hablan del odio. Entonces, estas son las cosas que me parece que tendría que afinar el gobierno, de mi parte y del radicalismo seguramente, y de Juntos por el Cambio, a ver, siempre la predisposición. Se habrá visto, Feynman, si nosotros no votamos la renegociación con el Fondo Monetario, no había renegociación, ellos mismos votaron en contra. Entonces, es raro bajar un cambio, o quien pide un cambio dice que el arma que estuvo sobre la cabeza de Cristina fue cargada por Luciani, la oposición y los medios de comunicación. Es raro, bueno, ¿no? Bueno, eso no lo comparto. Se dicen muchas cosas mal desde el gobierno. También a veces algunos sectores de Juntos por el Cambio, de la oposición, la derecha, la izquierda, también. Creo que hay que bajar las adjetivaciones y pensar en serio que la gente se está pasando muy mal, Feynman. Sí. ¿Usted sabe que han amenazado de muerte a Mauricio Macri? No lo sabía. Bueno, tengo en mis manos una amenaza de muerte de un tal Luis Fernández, una cuenta de Twitter. Dice, ¿cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea? Otra amenaza dice, todos con Cristina, Cristina 2023, nada nos va a detener. Y después escribe, ¿cuánto me pagan por matar a este hijo de puta de Luciani?
No, es tremendo. Tiene, la verdad, no se puede convocar a dialogar sobre la base de la crispación, sobre la base de este tipo de amenazas, que repudio terminantemente, así como repudié el atentado en contra de la vicepresidenta. Claro. Repudio esta amenaza. A mí también me han amenazado. Mire, Feynman, yo estoy recorriendo el conurbano. A donde voy al conurbano, se organizan en nombre de la libertad de Milagro Sala y llegan hasta la puerta de los comités, casi a agredir a nuestros militantes. ¿En serio? Entonces no puede ser, así lo hacen hoy, en este momento. Sí. Entonces, me parece que en eso hay que bajar un cambio. Sí. Los que piden bajar un cambio son los primeros que tienen que bajar un cambio, y creo que todos tenemos que tranquilizar los ánimos, porque reitero, la gente la está pasando muy mal y la política se tiene que ocupar de los problemas de la gente. Gerardo, le agradezco, gobernador. Gracias. No tiene por qué. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy.